Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos de la Asamblea Departamental de Antioquia. Gracias por estar aquí una vez más en Personaje de la Semana, un programa institucional de la Oficina de Comunicaciones de la Asamblea de Antioquia. Cada semana tenemos un invitado distinto para que ustedes aprecien, valoren la diferencia tanto de ideas políticas, de criterios, de trayectorias, de los miembros de esta corporación que representa a los antioqueños y hace control político a la administración departamental. Mi nombre es Juan Ensuncho Bárcena, les doy la bienvenida en compañía de un diputado muy especial. Se trata del honorable diputado Juan Esteban Villegas Aristizábal, un hombre del Partido Conservador a quien me place tener aquí esta tarde. Bienvenido, diputado. Bueno, muchas gracias, un cordial saludo. Me siento muy complacido de estar aquí acompañando y siendo protagonista de este programa tan importante de nuestra honorable Asamblea de Antioquia. Comencemos, diputado, hablando que usted nació en un municipio que se llama Cocorná. ¿Cómo fue su infancia en Cocorná? Sí, efectivamente, yo soy un hombre de provincia. Nací en Cocorná, entrañable municipio del oriente antioqueño. Allí viví prácticamente mi infancia y preadolescencia, como quiera que a los 13 años, mi padre, como buen oriental, en búsqueda de mejores oportunidades para él y para su familia, tomó la decisión de vivir aquí en la ciudad de Medellín. A esa edad ya llegué a continuar mis estudios de secundaria en el IEM Federico Sanán, barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín, y terminé ya el bachillerato desde luego aquí en esta ciudad. Luego tuve la oportunidad de pasar a la Universidad Nacional, Facultad de Minas, a Ingeniería Civil. Soy ingeniero civil de dicha facultad. Me siento pues muy honrado de ser egresado a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, por lo que significa no solamente la Facultad de Minas, sino además la Ingeniería Civil en el desarrollo de Antioquia, del país y del mundo. Vamos por partes, ¿verdad? Tenemos una conversación que hemos propuesto agradable, distendida con usted. Y a mí me gustaría que usted nos hablara de esa infancia en Cocorná, de la escuela primaria. ¿Cómo fue usted? ¿Cuáles eran sus intereses cuando era niño? ¿En qué entorno creció? ¿Cómo fue? Háblenos de su niñez, por favor. Sí, cómo no, una infancia muy feliz en un hogar de 8 hijos, padre y madre. 5 hombres y 3 mujeres, y yo recuerdo desde luego y cargo en mi mente y corazón esa infancia tan feliz en mi municipio Cocorná, porque la infancia de los pueblos es inolvidable. Allí se tiene mucha libertad, se impregna uno de mucha amistad, cero prevenciones, el territorio es muy abierto para sus habitantes. Entonces fue una infancia agradable. Empecé pues obviamente el periodo escolar a los 7-8 años, propio en ese entonces de la formación académica, y allí tuve excelentes docentes que todavía recuerdo con cariño. Fui muy buen estudiante en la escuela primaria. ¿Cuál fue la escuela primaria en la que estudió? La escuela primaria fue la escuela Felipe Santiago Yepes, del municipio de Cocorná, y hay una anécdota que yo comparto en el ejercicio de lo público, la política, y es que estando en cuarto de primaria, a raíz de la visita en ese momento del alcalde de ese municipio, que era nombrado por el señor gobernador, en ese momento yo tuve la ilusión de ser alcalde de mi pueblo, cuando estaba en cuarto de escuela. ¿Ya tuvo la visión? Sí, en ese momento, como quiera que
la profesora de español, Nina Lola Montoya, que todavía vive y tiene mucha vitalidad, propició la visita a toda la escuela, a todos los muchachos, porque era escuela para varones, para hombres, no era una escuela mixta. Y allí llegó el alcalde nombrado por decreto y en ese entonces sobre el alcalde, el médico y el cura del municipio se tenía una altísima consideración de carácter incluso reverencial. Y en ese entonces cuando ya llegó, hizo presencia el alcalde y estábamos todos formados en el patio, la profesora Nina Lola nos presentó al alcalde y sentenció: niños, si ustedes son juiciosos y estudian, algún día uno de ustedes podrá ser alcalde de su pueblo. Y en ese momento quise ser alcalde de mi pueblo. Qué bien. Usted marcó, digamos, su carrera política desde la infancia, entonces. Cuarto elemental. Cuarto de primaria. Y luego, en la secundaria, ¿siguió esa inquietud? ¿Usted, digamos, se acercó a lo público? ¿Dónde hizo la secundaria? ¿Cómo fue, digamos, la continuación de esa ilusión de niño? Sí, efectivamente ya la secundaria, prácticamente todo el ciclo final fue en la ciudad de Medellín. El primer grado, en ese entonces primero bachillerato y grado sexto fue en el IDEN Cocorná. Ya el resto del ciclo de secundaria estuvimos acá ya cursándolo en la ciudad de Medellín y obviamente ahí pues en todo el proceso de formación pues el ser humano va desarrollando capacidades y ahí tuve varias visiones. La una, yo terminé creyendo que iba a ser periodista, escritor. Me encantaba mucho escribir. ¿Se aficionó a las letras? Mucho, escribía mucho, poesía, drama, novela. Pero también era un hombre muy bueno para las matemáticas. Tenía grandes capacidades matemáticas y terminé pensando en ser escritor o en ser periodista. Y luego también por la orientación de un tío, Valerio Villegas, me orientó hacia la ingeniería civil. Al tener las bases de ser muy bueno en el desarrollo de las matemáticas, pues la ingeniería civil se articulaba a dichas capacidades y fue así como en cuarto de escuela quise ser alcalde y en segundo de bachillerato y grado séptimo mi sueño fue ser ingeniero civil. También una vocación temprana entonces. ¿Y en qué escuela terminó la secundaria, Medellín? La secundaria la terminé aquí en el barrio Buenos Aires, Inden Buenos Aires, donde queda hoy el Inden Férico Sanán. Ahí terminé el bachillerato, hasta el grado 11. Y ya de ahí, mi sueño cuando era ser ingeniero civil, sobre todo porque mi padre no tenía la posibilidad de darnos educación en universidad privada, un educador de 8 hijos. Entonces me presenté a la Universidad Nacional y afortunadamente pasé, inmediatamente terminé mi bachillerato a cursar la ingeniería civil y obviamente me gradué como ingeniero civil de la Facultad de Minas. ¿Usted es de los hijos mayores o de los menores? De los menores. De los menores, perfecto. Usted ingresa a la Universidad Nacional y también se hace especialista en la Universidad de Medellín. ¿Cómo fue pasar de la ingeniería civil a la especialidad en gobierno público? Eso fue posterior. Fue posterior porque una vez terminé la ingeniería civil, tuve la oportunidad de entrar al sector público como ingeniero civil, todavía sin ser especialista. Y empecé como interventor fiscal en la Contraloría General de Antioquia. Fui interventor fiscal, luego fui, incluso estuve encargado de esa dirección temporalmente y ya esa cercanía mía con lo público me conllevó a la importancia de hacer una especialización muy orientada hacia el sector público y ahí fue donde empecé a estudiar la especialización en gobierno público, pero a la vez, para no renunciar, porque todavía la siento y la llevo en mis venas a mi ingeniería civil, en ese entonces también era director de puentes y barcas de obras públicas departamentales, posteriormente. Entonces ya hice la especialización,
para complementar, digámoslo así, un conocimiento más profundo de lo público y articular la ingeniería civil, lo público y obviamente ya las aspiraciones siguientes. Pero bueno, el sueño de niño se concretó. Usted logró ser alcalde de Cocorná en el periodo 95-97. ¿Cómo fue llegar a poner su nombre? ¿Usted lo sugirieron? ¿Usted quiso hacerlo a motu propio? ¿Buscó apoyos? ¿Cómo fue posible que usted llegara a ser alcalde y se cumpliera ese sueño de niño? Sí, efectivamente, antes de ser alcalde, fui concejal de mi municipio por accidente. ¿Por qué por accidente? Porque en algún momento de la vida se generaron, como es propio en los jóvenes, esas posturas de rebeldía, de rechazo a los dirigentes tradicionales, y en virtud de esa postura se generó en un proceso electoral una especie de división política y terminó mi familia liderando un proceso independiente y apoyando una candidata para la alcaldía, una tía, y estructurando una lista para el consejo en la cual tuve la oportunidad de estar en la lista como suplente. Y en ese momento, gracias a un reconocimiento ya temprano que yo tenía por mi vinculación a la colonia de Cocorná residente en Medellín, miembro de dicha colonia, porque fui también director del periódico Luchador de la colonia de Cocorná residente en Medellín, porque escribía noticias de Cocorná, San Francisco y otros municipios para el periódico El Colombiano a través de don Fabio Guarín Duque y Catalina Villa Pérez, connotados periodistas del Colombiano en su momento, y eso me generó cierta visibilidad y obviamente tomar parte en el ejercicio político y ser concejal de mi pueblo. Entonces fui concejal prácticamente cuando estaba terminando la ingeniería civil, y eso ya me generó esa articulación de lo técnico y obviamente lo político. Y posterior a ser concejal ya se dio más adelante la posibilidad, con el apoyo de tantos amigos y amigas de todos los grupos políticos, fui posteriormente alcalde popular en ese trienio, en 95-97. ¿Cómo le fue en la alcaldía? ¿Cómo se sintió? ¿Qué avances hizo para su municipio? La alcaldía fue una experiencia inolvidable, muy gratificante. Cocorná, un proyecto compromiso de todos, fue el mensaje. Se materializó en el trienio. Conté con el apoyo de todos los conciudadanos, todos los paisanos. Hicimos una alcaldía seria, incluyente, muy generosa la comunidad conmigo cuando fui alcalde, mucho reconocimiento, excesivo, porque uno no es más que un orientador, un líder, y todo resultó bien por el apoyo de todas las organizaciones, todas las instituciones y todos los paisanos, a quienes aprecio tanto y agradezco tanto apoyo y tanta generosidad para conmigo cuando tuve la oportunidad de ser alcalde. Experiencia que llevo con mucha gratitud, con gratos recuerdos como alcalde. Obviamente hubo en su momento situaciones difíciles por el orden público, etcétera, pero del pasado olvida la tragedia, recuerda la gloria, la esperanza y alimenta ese presente y ese futuro con lo bueno del pasado. ¿Cuál fue su máximo logro como alcalde? Bueno, pues lo primero, demostrar que unidos los municipios avanzan, los territorios vertiginosamente. Mi gran logro fue trazar una cultura ciudadana, trazar un compromiso por Cocorná, un proyecto compromiso de todos, unir como se unió a todas las fuerzas, a todas las organizaciones, y avanzar ya en obras, no solamente físicas, sino en obras también de impacto social. Todo el tema de cultura ciudadana, todo el tema de ornato, todo el tema de arraigo por lo propio, rescate de los símbolos patrios que los pueblos muchas veces olvidan, esos referentes que dan identidad, y obviamente una cantidad de obras muy importantes de carácter físico, que muchas veces algunos territorios valoran más el cemento y lo físico y dejan de lado obras tan importantes como educación, salud, todo este tema de historia, cultura y civismo. Pero no, en Cocorná articulamos los ambos enfoques y eso nos permitió hacer una buena alcaldía muy consensuada y se terminó
con éxito gracias al apoyo ciudadano. Pasó usted entonces de ser alcalde de Cocorná a ser el director de Puentes y Bancas, como ya lo había dicho, de la Secretaría de Obras Públicas del departamento. ¿Cuáles fueron esos retos importantes y los alcances en su gestión, que fue del 98 a 2001? Una maravilla, es decir, como ingeniero civil, terminé la alcaldía, pero ya director de Puentes y Bancas ya afloraba y tenía que seguir aflorando la vigencia de la ingeniería civil. Tengo una experiencia maravillosa porque estaba en lo público, pero a lo vez en lo técnico, rigurosamente hablando, es decir, temas de aceros, temas de vigas, temas de concretos, temas de diseño, de estructuras, pues para eso nos formamos en la Universidad Nacional. Entonces impactamos positivamente cerca de, cada año teníamos un reto de impactar cerca de 120 estructuras entre construcción, rehabilitación, mejoramiento, tanto de la red vial secundaria, pero en especial la red vial terciaria y caminos veredales. Y lo novedoso y que todavía cobra vigencia de este sistema de trabajo de Puentes y Barcas era que allí concurrían los esfuerzos de las comunidades con mano de obra no calificada, del municipio respectivo con mano de obra calificada y algunos materiales de playa y cantera, y obviamente del departamento con el apoyo técnico de ingenieros, tecnólogos, todo el acero, toda la estructura, pues cemento, diseños. Entonces se articulaban esos apoyos y salía como y salían, terminaban esas obras como muy reconocidas porque las tres partes, la comunidad, el municipio y la gobernación, las sentían como propias y por eso las valoraban, y fue una gran experiencia. Intervenimos promedio 120 estructuras año, hubo una dirección muy hermosa, tristemente la dejaron acabar. Hoy no existe la dirección de Puente y Barca, ya no existe, se agotó en un gobierno posterior, pero ojalá los próximos gobiernos rescaten una dirección tan importante que generaba tanto beneficio, impacto social, sobre todo en comunidades distantes de los grandes centros urbanos de Antioquia. Bueno, un reto para los próximos gobernadores, ¿cierto? Usted también fue gerente de control fiscal en la Contraloría General de Medellín entre los años 2001 y 2003. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en el control fiscal? Sí, desde luego, pasar del ejecutivo, de sujeto controlado, a pasar a un organismo que controla, de total aprendizaje. Son miradas distintas. Quien ejecuta tiene una mirada, quien controla tiene una mirada, no debieran de ser miradas muy dispares, debieran de tener un enfoque, y es el principio de unidad del Estado, la coadyuvancia para que haya un Estado eficiente, eficaz, económico y transparente. Entonces, claro, yo ya tenía una primera experiencia en la Contraloría General de Antioquia cuando terminé la ingeniería civil. Ya esta fue una segunda etapa o fase, ya en un carácter más directivo de líder, de orientador, y tuve la oportunidad de estar en dos ciclos en la Contraloría General de Medellín, como jefe de control interno, como gerente de control fiscal, y fue una experiencia maravillosa que la traigo mucho aquí en mi condición de diputado, porque la Asamblea, entre otras tareas, también tiene que ejercer control político. La Contraloría, control fiscal, nosotros control político, finalmente control, y eso genera pues cierta articulación. Entonces, igual, yo en eso soy un hombre que yo no podría decir hoy que he estado en alguna entidad y he estado acosado por la angustia, no, todo lo contrario. De la Contraloría General de Medellín, una experiencia gratificante, pues con decirle que algún día aspiro, si las circunstancias dan, a llegar nuevamente a la Contraloría General de Medellín, ojalá como Contralor General de Medellín. Qué bien. ¿Le parece a usted que es una parte importante de nuestro Estado, la Contraloría? Y bueno, ha estado en cuestión en los últimos tiempos, pero ¿qué sugiere usted para que esa importante entidad, tanto de carácter, digamos, de la ciudad como en el departamento, ejerza una labor contundente, eficaz, transparente? ¿Qué cree usted que le ha hecho falta? Sí, obviamente
La crisis no es del control fiscal, la crisis son de las instituciones y muchas veces las personas se contribuyen a ellas. El control fiscal como tal es un instrumento portentoso, necesario para evitar desbordes en el ejercicio de lo público, en la inversión pública. Entonces el control fiscal como tal debe mantenerse, debe prevalecer. Defiendo el control fiscal territorial porque soy muy amigo de la descentralización. Gran paradoja. La Constitución habla de descentralización y este país cada día va camino a la recentralización. ¿Qué hay que hacer con el control fiscal? Desde luego, hay que darle un cambio mucho más profundo al proceso de elección. Hay que darle un régimen de carrera administrativa muy especial. Hay que circunscribirlo desde luego a una medición de gestión y resultados. En eso se ha hablado mucho, pero todavía falta desarrollar con mayor profundidad esta tarea o esta gestión para hacer medida. Y como uno aspira a que haya una mayor articulación desde lo local hasta lo nacional, no una competencia, no quien asume el control preferente para opacar a otro organismo, no, si se lograran articular y compartieran saberes y compartieran desarrollo institucional y compartieran experiencia de expertos, se haría un control muy articulado, pero obviamente manteniendo como debe ser la independencia de los controles en los distintos niveles de gobierno, local, departamental y nacional. Entonces yo creo mucho del control fiscal, hay que reformarlo, ¿cómo? Con lo que alguna vez planteaba un excontralor, el doctor, creo que Osa Escobar, Contralor General de la República, planteaba en lo que yo creo mucho, el enfoque tridimensional del control fiscal, es decir, control preventivo, no previo, control preventivo, que ahí acaba de ser una reforma, control correctivo, y control resarcitorio o indemnizatorio. Este último es el que ha prevalecido y ha fracasado. Entonces necesitamos el preventivo y el correctivo para que nos lleguen las contralorías de manera tardía a dar fe de notario público cuando ya se ha esquilmado, cuando ya se ha afectado fiscalmente el erario público. Entonces, yo he sido muy amigo, celebro que el Congreso de la República le haya un espaldarazo y un respaldo al control preventivo bajo el principio de unidad del Estado. Estos organismos no están para ser organismos policivos, están para ser organismos coadyuvantes a una gestión pública eficiente, eficaz y transparente. Qué bien, muy buena visión la suya, diputado. Sigamos entonces con el desarrollo, digamos, de su... Aquí viendo su hoja de vida, su hoja de vida muy nutrida, usted ha hecho función pública, en distintas entidades, especialmente Contraloría, ¿cierto? Y también lo que antes se llamaba la Secretaría de Obras Públicas, ahora se llama Secretaría de Infraestructura, ¿cierto? Cambió el nombre. Usted, yo le he escuchado decir varias veces aquí en las sesiones eso que acabó de afirmar, que Colombia, en vez de estar cada vez más descentralizada, está más recentralizada. Ampliemos un poco más esta idea, diputado. ¿Cuáles son sus argumentos para afirmar esto y eso cómo se puede corregir? Sí, no, efectivamente, por argumentos todos. Es decir, empecemos por la misma distribución de la riqueza nacional o de los ingresos nacionales, donde, claro, está regulado qué llega a los entes territoriales a través de la Ley 1176 de 2007, Sistema General de Participaciones. Hay una primera gran regulación donde el Estado se abroga una gran cantidad de recursos para sus fines. El sector educativo está normado y regulado a través de políticas nacionales. Aquí no se pueden mover los modelos, aquí no se pueden mover los criterios, etcétera. Es aberrante, por poner un ejemplo rápidamente, ese sector, que todo el proceso incluso de administración del personal, de selección del personal, conlleve que sea tan lento que no en pocas oportunidades un docente es trasladado o renuncia y pueden pasar 1, 2, 3 o 4 meses para
que llegue finalmente definitivamente un titular. Hay un banco de excelencia nacional. Nosotros planteamos que haya un banco de excelencia regional, es decir, que un gobernador y un secretario de educación con criterios de transparencia tengan esa capacidad rápida, ágil, de proveer como debe ser algo tan importante como un gran docente, un talento humano a unos niños que pierden semanas, meses y años. Como hay un banco de excelencia nacional, sucede todos los días, queda una vacante en Urrao, Vereda de Urrao, pongo un ejemplo, se entra al banco de excelencia, allá aparece un docente de Santander, se le propone la plaza de Urrao, dice con toda razón, espéreme, yo verifico dónde queda Urrao, pregunta dónde queda Urrao, le dicen, no, Urrao es una maravilla, queda aquí cerquita, cómo no, el docente viene, acepta ser docente de Urrao, llega a Urrao, y en Urrao le dicen, no, es que la plaza no es aquí en el parque, ni en la zona urbana, sino que es a 7 horas de Urrao. Obviamente ese docente renuncia y han pasado circunstancias como esas donde en no menos de 3-4 meses se pierde un niño, unos niños, el asesor y el acompañamiento de un docente. Y nadie ha medido el impacto social de eso. Entonces, claro, eso afecta la calidad, eso incrementa la deserción escolar, entre otras consecuencias. Sector salud. La última reforma fue lo de la ADRES, Administradora del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, donde concentra todos los recursos, todo a Bogotá, etc. Por poner pues muchos ejemplos, y uno más contundente para no ser muy largo en la respuesta es las competencias de la Asamblea de Antioquia o de las asambleas departamentales. Hoy las asambleas departamentales tienen mucha incertidumbre en sus competencias. Terminamos siendo ahí unos entes, cuerpos administrativos que simplemente hacemos adaptaciones de regulación nacional a regulación departamental, pero rigurosamente hablando es muy poco el poder normativo que tienen las asambleas departamentales, precisamente porque el centralismo voraz no ha permitido desatar una verdadera descentralización en el país. ¿Usted cree que eso se acentuó con el gobierno anterior o ya venía una serie de gobiernos haciendo, digamos, lo que usted llama la recentralización? Sí, yo no quisiera hacerse en la mente un único gobierno, digamos que de unos gobiernos anteriores se puso de moda ya que gran parte de las definiciones nacionales en materia de inversión ya no pasan propiamente por las regiones, alcaldes, gobernadores, sino por instancias nacionales. Entonces ya le corresponde a los alcaldes, a los diputados, al mismo gobernador, estar empacando maletas 2 o 3 veces a la semana para irse para Bogotá. Le pasa igualmente a los alcaldes empacar maletas para venir aquí, empacar maletas para ir a Bogotá. Y es un camino muy tortuoso. Lo público se ha vuelto muy ineficiente porque precisamente frente a la desconfianza surgen normas todos los días, leyes, decretos, resoluciones. Y entonces, claro, ¿qué le pasa a un gobernante en 4 años? 4 años se vuelven a abrir y cerrar de ojos. El primer año tratando de aprobar plan de desarrollo con sus dificultades y de saneamiento fiscal por lo que eran los gobiernos anteriores. El segundo año empieza a activar sus programas y proyectos y buscarse el gobierno nacional, que muchas veces, como no coinciden los periodos, está ya terminando a ver en qué puede cofinanciar. Y claro, y se asoma ya, o llegamos al umbral del último año y ya es político el año, entonces se vuelve un tema muy tortuoso. Yo ahí he propuesto reformas. La una, que un plan de desarrollo no tiene por qué aprobarse por allá a los 6 meses o 4 meses de inicio del periodo. Un gobernante una vez es elegido, pongo un ejemplo, los gobernantes que sean elegidos el 27 de octubre, desde el 28 de octubre deben de empezar a trabajar su plan de desarrollo, con un insumo fundamental, su programa de gobierno. Y si en 2 meses terminamos el trabajo de complementar con un acompañamiento ciudadano, desde luego, convocando a los ciudadanos, organizaciones sociales, etcétera, es perfectamente posible que en el mes de enero, cuando inicie el periodo, a finales de ese mes, se apruebe su plan de desarrollo, se activen planes de acción
y le demos mucha celeridad y mucha velocidad a la gestión pública que hoy no la tiene. Debería ser así, definitivamente. Sin lugar a dudas. Y para evitar eso de la recentralización, hoy día tenemos capacidad tecnológica, es decir, desde cualquier punto del país uno puede acceder a toda una cantidad de información y de igual manera podría hacerse con el uso de la tecnología, ¿cierto? Para que los gobiernos fueran más para que el gobierno sea más descentralizado. ¿No le parece a usted que la tecnología puede dar la mano allí? No, desde luego. Hoy las condiciones del avance tecnológico, no estamos en la época jurásica. Claro. Tiempos modernos donde aquí perfectamente usted puede manejar una teleconferencia con España, Madrid, con una universidad europea, etcétera. Pero tristemente, pues todo ese gran avance tecnológico y desarrollo no es aprovechado para articular efectivamente una gestión en lo público mucho más, con más celeridad, con mayores resultados y más articulada. Sigue siendo el Estado un poco paquidérmico, entonces. Bastante. Yo eso pues tengo, y me incluyo, porque hoy pues yo no puedo utilizar la postura facilista de tire la piedra y esconde la mano. No, aquí tenemos una gran responsabilidad también como diputado de ver cómo entre todos contribuimos a darle más celeridad a la gestión pública. Su trabajo por el desarrollo de Antioquia, ¿cierto?, ha estado orientada al mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura de transporte para que los antioqueños puedan contar con una eficiente, mejor y moderna conectividad. De igual manera, ha trabajado por el buen manejo de las finanzas públicas para que sean utilizadas con eficiencia y pulcritud, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños. Y hay un tema en particular que usted también viene manejando en los últimos tiempos, que es el de conservadores de vida y de la familia multiespecie. Eso me parece que es muy interesante. ¿Y por qué no nos cuenta un poco más, para quien no lo sabe, qué es esto de familia multiespecie y por qué poner el foco en la vida? Sí, no, y muy importante la apreciación. Familia multiespecie es una propuesta que trasciende lo tradicional. Familia multiespecie es una propuesta que invita a que todos los seres humanos entendamos que no somos los únicos en este mundo. Una familia hoy antioqueña, y podría ser colombiana, el 70% de ellas tienen en su hogar no una mascota, no, un animal de compañía, un ser sintiente, un animal que requiere también protección, cuidado y bienestar, no para ser humanizado, sino para entenderlo como un integrante de la familia, que forma parte de la familia. Y ahí empieza un poco a darse el concepto de familia multiespecie. Nosotros también estamos trabajando no solamente por el niño, el joven, el adulto mayor, sino también estamos buscando una normatividad de lo nacional, lo departamental, que aquí hay que ajustar la política pública de bienestar y protección animal, y obviamente la ciudad de Medellín, que ha trabajado mucho el concepto. Entonces, integrar esa familia a todos los animales de compañía para que obviamente un ser humano que castigue, que golpee, que abandone, que maltrate a un animal, está muy pocos días de también maltratar a su esposa, a su hijo, maltratarse entre sí. Entonces, es reconocer esa familia ampliada, buscando desde luego mayor articulación, buscando cariño, convivencia, etcétera. Ese es un poco el concepto de familia multiespecie. Podría ampliarlo más, pero digamos lo que es el primer enfoque. Entonces estamos trabajando mucho ese concepto. Vamos a desarrollarlo como lo ha hecho la ciudad de Medellín, incluso con mayor profundidad. Hace poco estuve en el municipio de San Pedro de los Milagros en la inauguración de un centro de bienestar y protección animal, muy hermoso, maravilloso. Entonces yo creo que es un poco evolucionar los conceptos y evolucionar las realidades, o estar con esas realidades hoy. Hoy los jóvenes reclaman esas políticas modernas de respeto, de visibilizarlos, el tema del desarrollo sostenible, que también lo estamos trabajando, como lo planteé ahí, con familia multiespecie, un desarrollo sostenible que cada vez más
nos toca y nos reclama por la inacción en esta materia. Hasta la semana pasada, ustedes presenciaron las movilizaciones mundiales como rechazo a la crisis climática, con el gran liderazgo de Greta Thunberg, una sueca, una niña de 16 años, y todos los viernes ella está invitando a movilizaciones, más en un acto de sensibilización, ni qué decir lo que pasará ahora a partir de la próxima semana en la ciudad de Medellín, vuelve el pico y placa ambiental, etcétera, por la calidad del aire de la ciudad. Entonces hay una serie de tareas allí muy profundas que queremos empezar a desarrollar o a fortalecer desde la instancia Congreso de la República, Asamblea y Consejo de la Ciudad de Medellín, obviamente con el acompañamiento de organizaciones, animalistas, ambientalistas, etcétera, en una propuesta tranquila, no de extremos, no de fundamentalismo, sino de lo que requerimos para vivir bien, para cuidar nuestro planeta, para que la generación presente, claro, tenga bienestar, pero que también la generación futura tenga los mismos derechos. Sí, señor. Usted está terminando su cuarto periodo como diputado. ¿Cuál es el balance que hace hasta ahora de estos cuatro periodos? ¿Cómo ha sido su participación aquí y qué enseñanza mayor le ha dejado estos cuatro periodos en la Asamblea de Antioquia? Bueno, ha sido muy esperanzador y motivante haber hecho un recorrido por el gran desarrollo de Antioquia en determinados sectores. Y empiezo por uno que toca con mi profesión de ingeniero civil, todo el desarrollo de la infraestructura vial. El avance hoy al tener cerca de un poco más de 18.000 kilómetros de red vial, 11.507 red vial terciaria, 4.558 red vial secundaria y 1.827 red vial primaria. Y el avance en el estado de estas mismas. Y algo muy importante que se va a los próximos días y es cuando empiecen a entrar en operación las 4G. Nos correspondió en su momento como diputados cuando nació la propuesta de el expresidente Uribe y Luis Alfredo Ramos Botero, cuando se habla de autopistas de la montaña. Hay una primera estructuración sobre un megaproyecto de 5.6 billones. Obviamente todo eso hubo que redimensionarlo, reconsiderarlo, y hoy, para fortuna, Antioquia tiene en ese desarrollo una gran esperanza para los próximos años, 2021 y por tardar 2024 con Mar 1, Mar 2, Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, vías del NUS, autopista Magdalena 2, conexión norte. Son las 4G fundamentales para Antioquia que están en curso, están en ejecución, y cuando eso entre en operación va a generar un dinamismo social y económico grande en el crecimiento y desarrollo de Antioquia. Muy orgulloso del túnel de Oriente. El diputado de Antioquia que cada año religiosamente le realizaba 2 debates anuales de control físico financiero al túnel de Oriente, Juan Esteban Villegas. Lo digo pues con humildad, porque era necesario y sigue siendo necesario. En las próximas sesiones del mes de octubre, que inicia la próxima semana, presentaré una proposición para que en el mes de noviembre, una vez pase el proceso electoral, se haga un debate en la Asamblea, una especie de balance final frente a la entrada en operación del túnel, pero obviamente hay pendiente unos temas hacia adelante, el segundo tubo, el segundo túnel, pero al menos frente a lo que ya está en operación, para el mes de noviembre va a ser un gran debate físico, financiero, del cierre financiero, de la concesión, superior de concesión, etcétera, para que el pueblo antioqueño conozca la realidad del túnel de Oriente. Para mí, una obra maravillosa. El túnel del tiempo, lo llamo yo y lo llaman muchos. Pasar usted del Valle Aburrá al Valle de San Nicolás en 18 minutos, 8,2 kilómetros túnel principal, 775 túneles del seminario, 4,5 kilómetros vía abierta, espectacular. Y se viene otro más espectacular que también lo he acompañado aquí como diputado. El Toyo. El túnel del Toyo,
los correspondientes a la Comisión de Hacienda y de Presupuesto contribuir al cierre financiero, 1.830.000.000.000 precios del 2013. Y ahí va el túnel del Toyo, que esperamos sea entregado por tardar, túnel del Toyo y sus conexiones viales por tardar en el año 2024. Esa es una obra importante. El túnel del Toyo es un gran conector, Mar 1, túnel del Toyo, Mar 2, para que podamos llegar a Urabá en 4 horas, 4 horas y media, y ya en Urabá articularnos con Autopistas de las Américas, y ya en Urabá con Puerto Antioquia, que es el que va más adelante, pero hay expectativa de Puerto Pisicí, Puerto Ariel Internacional. O sea, como diputado, para mí es muy gratificante recorrer ese camino, haberlo recorrido, y claro, el control de las finanzas públicas. He sido con otros compañeros, el diputado que rigurosamente y con mucha periodicidad hace evaluación a la condición financiera del departamento. Tema de ingresos, tema de gastos, tema de indicadores, tema de endeudamiento. Y es una gran satisfacción que nos da haber enderezado el camino con el desborde de límites de gastos de ley 617 en el periodo anterior. Y me disculparán, pero señalamos el camino. Cuando se habló que íbamos para categoría tal, no, nos abrigamos. En el decreto 192 de 2001, la ley 617, dijimos, este es el camino. Se recorrió ese camino y hoy las finanzas de Antioquia están, digamos que, sostenidas. Hay una incertidumbre que aquí la he planteado frente al tema de la fábrica de licores, pero en general es un departamento financieramente sostenible y que con buena gestión y con el cuidado que le hemos generado y con el control político que le hemos hecho a las finanzas de Antioquia, hemos sido responsables, hemos cumplido y ahí vamos, vamos bien. Un hombre lúcido, un hombre inteligente, un ingeniero civil que ha hecho mucho bien a la Asamblea y al departamento. Además, se nos olvidaba mencionar que es especialista en gerencia de entidades sociales de la Universidad de AFIT y actualmente realiza una maestría en gerencia de empresas sociales. ¿Cómo va esa maestría? No, yo soy magíster. ¿Ya terminé. Lo terminó? Sí, ah, esa maestría hay que actualizar esa... Okay. Esa hay que actualizar. No, yo terminé la maestría finales del 2012, tal vez, pero yo, pues, finales del 2012, pero ya soy magíster de AFIT hace 3 o 4 años. Es una maestría... tiene pocas cohortes, muy interesante, porque nosotros también, bajo la propuesta de Conservadores de Vida, un sector muy importante para nosotros es el sector de la economía solidaria. El sector de la economía solidaria es una respuesta a la búsqueda de la equidad, a ese modelo neoliberal capitalista, donde pocos tienen muchos y muchos tienen poco. Entonces nosotros, yo hice esa maestría en EAFID precisamente para apropiarme unos conocimientos y que también nos permita acompañar mucho el desarrollo del sector de la economía solidaria. ¿Usted se perfila como para hacer un doctorado? ¿Le interesa seguir en el mundo académico? No, claro, el día que EAFID logre conseguir el registro para gerencia de entidades, gerencia de empresas sociales para el desarrollo social y la innovación local, que así se llama la maestría, el día que tenga registro para el doctorado, esperamos hacer el doctorado. Bueno, diputado, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Éxitos en sus actividades próximas, futuras. Les deseamos lo mejor para usted que ha hecho tanto bien a Antioquia y a su pueblo. No, muchísimas gracias por esta oportunidad y un saludo cordial de amistad y de gratitud para los hombres y mujeres buenos y nobles de Antioquia. Muchas gracias, nos veremos el próximo jueves con otro personaje de la semana. Gracias a Fernando Jaramillo por estar pendiente también de toda la transmisión en vivo por YouTube y por el audio aquí en el recinto de la Asamblea de Antioquia. Feliz tarde para todos.